Buenas Muy noches. buenas noches. Buenas noches, queridos estudiantes. Ya estamos Buenas nuevamente. noches, Miss. Buenas noches. La semana se pasa tan rápido que ya nuevamente estamos aquí, ¿de verdad? Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes para continuar con el desarrollo de nuestra oralidad, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar con algunas estrategias donde vamos a poner ya en evidencia, ¿no? Nuestras competencias o nuestras capacidades orales, ¿ya? Entonces, todo lo que habíamos hecho anteriormente era como irnos preparando, ¿no? Preparando cómo debería ser nuestra presentación, ¿no? O nuestra forma de comunicarnos en forma oral con las demás personas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar a poner en práctica alguna de estas estrategias porque hay una diversidad de estrategias, ¿no? Que nosotros podemos utilizar para desarrollar las competencias orales, ¿sí? Entonces, el día de hoy les voy a presentar la primera que vamos a trabajar y por lo tanto vamos a poner mucha atención, ¿ya? Entonces, voy a iniciar. Recuerden, les voy a pasar un video, ¿ya? Observen con detenimiento el video, de repente lo corto porque si es muy largo lo cortamos, sí, pero ya ustedes desde el inicio vayan observando, vayan viendo, ¿no? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál será el propósito de ese video? ¿No? Entonces esas cositas vamos viendo para luego dialogar un poco sobre eso. Listo, y también recordarles que desde este momento o ya desde la sesión anterior estoy tomando en cuenta la participación de cada una de ustedes. Por favor, les voy a pedir, por favor, que ustedes levantan la manito y yo voy a ir llamando, ¿ya? Por favor, para que no se sienta como un murmullo, sino que se escucha la persona que esté tomando la palabra. Ustedes levantan la manito y yo voy a ir llamando, de todas las que tienen la mano levantada, voy a ir llamando en ese orden, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estas indicaciones, les voy a presentar el video, ¿ya? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, ¿qué le pasó a mi pantalla que no me quiere? Vamos ahora, no me sale el video.
No me sale. Ahí, aquí está. Nacional de San Agustín. Les damos la más cordial bienvenida a la hermosa ciudad blanca de Arequipa para este importante debate presidencial de los dos candidatos de partidos políticos que pasaron a la segunda elección presidencial. Muy buenas noches. Soy Doris Cornejo y me acompaña César Espinosa. Buenas noches, César. Buenas noches, Doris. ¿Qué te parece si conocemos a quienes serán los protagonistas de esta noche? Saludamos la presencia de ambos candidatos a la presidencia que nos acompañan esta noche en la Ciudad Blanca. Este debate presidencial de segunda elección es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación. Cuenta con el apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, IDEA Internacional, la Asociación Civil Transparencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Instituto Nacional Demócrata, el Proyecto Perú Debate 2021 y el Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica, Pulso PUC. Quiero recordarles que la transmisión de esta noche es posible gracias a la señal de TV Perú y de JNTV, así como a través de las redes sociales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar además que el debate presidencial es impulsado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y los medios que la integran a nivel nacional, quienes a través de sus señales permiten que este debate llegue a todos sus hogares. Asimismo, debido a la pandemia de la COVID-19, como en los demás debates realizados por el Jurado Nacional de Elecciones, este evento cumple con todos los protocolos de bioseguridad y normativas aprobados por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Del mismo modo, recordar que este debate tiene como finalidad que la ciudadanía contraste las propuestas de gobierno de cada partido político, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Respecto a la dinámica o metodología del debate, a continuación un video para poder comprender mejor esta. Bienvenidos al debate presidencial de la segunda elección 2021. El debate cuenta con la participación de los candidatos presidenciales correspondientes a los dos partidos políticos que pasaron a la segunda fase de la elección presidencial. Adicionalmente, se contará con la participación de 10 ciudadanos y ciudadanas que formularán preguntas a los candidatos.
El debate se dividirá en 6 bloques, cada uno de estos con una temática específica. Bloque 1, el Perú del Bicentenario. Bloque 2, salud y manejo de la pandemia. Bloque 3, economía y promoción del empleo. Bloque 4, educación, ciencia e innovación. Bloque 5, lucha contra la corrupción e integridad pública. Bloque 6, derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El bloque 1 tendrá un formato de presentación del tema y cada candidato tendrá 2 minutos para desarrollarlo. Del bloque 2 al bloque 6 tendrá un formato semiestructurado, con intervenciones de diálogo abierto, con preguntas de la ciudadanía y se compondrá de la siguiente manera. Primera parte. Cada candidato tendrá 3 minutos para la presentación de sus propuestas y planteamientos. Segunda parte. Los dos candidatos mantendrán un diálogo abierto en donde cada uno tendrá 4 minutos de participación. La administración de tiempo dependerá de cada uno. Tercera parte. Un primer ciudadano o ciudadana tendrá 30 segundos para formular una pregunta a los dos candidatos, en donde cada uno tendrá 1 minuto y medio para responder. Luego, un segundo ciudadano o ciudadana tendrá 30 segundos para formular una pregunta a los dos candidatos, en donde cada uno tendrá 1 minuto y medio para responder. Cuarta parte. Finalmente, cada candidato contará con 1 minuto para transmitir su mensaje de cierre. Y para garantizar la equidad de trato y la transparencia, el orden de participación de los candidatos se determinó por un sorteo realizado el 18 de mayo ante un notario público y en presencia de los representantes de cada partido político. Los candidatos deberán participar en el debate manteniendo las buenas prácticas, la tolerancia y el respeto, libre de agresiones y opiniones que atenten contra la dignidad del candidato contrario. Estamos todas y todos invitados a ser testigos y celebrar este debate de gran importancia para el Perú. En cuanto a las reglas del debate, es importante precisar a ambos candidatos que las reglas del debate se fundamentan en los principios del derecho a la competencia política, libertad de expresión, tolerancia política e igualdad, por lo que invocamos el respeto de las mismas. Cualquier interrupción o agravio por parte de los técnicos representantes no será permitido. Como ya es conocido por ustedes, está prohibido que los candidatos de ambos partidos políticos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Se recuerda que según lo acordado por los partidos políticos, los moderadores tenemos la facultad de establecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Sin mayor preámbulo, vamos a dar pase entonces al primer bloque temático de esta noche. Antes de iniciar, hemos preparado un video sobre el tema a tratar. Los invitamos a verlo. Bloque 1. El Perú del Bicentenario. Cuando nacimos como república, se presentó el desafío de conformar una base de ciudadanos con derechos y la facultad para autogobernarnos. Estos son los hitos más importantes, luego de 200 años de una república en construcción y 12 constituciones. La primera constitución de 1823 reconocía la ciudadanía a los hombres casados o mayores de 25 años, analfabetos propietarios o profesionales. En la Constitución de 1839, la ciudadanía se extendió a los hombres mestizos o indígenas analfabetos. En 1908, se dio la ley que permitía el ingreso de las mujeres a la universidad. Y en 1919, se decretó la jornada de 8 horas como medida general para los trabajadores. En 1920 se da la primera ley de reconocimiento de comunidades indígenas. En 1956 se les reconoce a las mujeres su condición de ciudadanas independientemente de su estado civil. Y en 1979 que el sufragio es universal, sin condiciones de instrucción educativa o sexo. En el 2005 se aprueba la ley que habilita el voto a policías y militares. Y en el 2020 se aprueba la ley de paridad y alternancia de género. Todos estos hitos ocurrieron en un contexto de constantes interrupciones de los gobiernos electos y mucha inestabilidad política,
sobre todo en las primeras décadas de la República. Así, desde 1826, hemos tenido 59 años y 36 presidentes de gobiernos producto de golpes de Estado, 136 años y 30 presidentes de gobiernos electos en procesos electorales o transiciones institucionales. Al 2021, nos encontramos en el periodo más largo de continuidad de gobiernos electos de nuestra historia. Los que la ven nunca dejan las oportunidades a la suerte. Con cuenta ganadora BBVA, abre tu cuenta o incrementa tus... Damos pase a la primera parte de este bloque que trata sobre el Perú del Bicentenario. En esta primera parte, ambos candidatos contarán con 2 minutos para su exposición. Siendo así, damos pase entonces, de acuerdo con el orden previamente establecido, al candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Tiene usted 2 minutos para su exposición. Adelante. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Arequipa. Buenas noches, señores moderadores. Señora Fujimori, buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios por traerme hasta acá y gracias por haberme permitido llegar a este escenario, llegar a esta altura políticamente. Gracias a miles de compatriotas que nos han acompañado en diferentes pueblos, en diferentes caminares. Vengo desde Puña. Soy maestro del ANDE, de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos muchos años, 24 años de servicio. He compartido con mis ronderos mi servicio cuidando la salud social de mi pueblo. Vengo desde este espacio del Magisterio Nacional preocupado por educación. Vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para darle alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Yo sé cómo es que tenemos que cautelar, cómo tenemos que cuidar lo que se suda. Nosotros, los del campo, nosotros los del ANDE, sabemos muy bien que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad será cautelada. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Ahora escucharemos por 2 minutos a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Muy buenas noches, Arequipa. Buenas noches, Perú. Buenas noches, señor Pedro Castillo. Hoy es el día más importante de este proceso electoral. Después de muchas excusas, finalmente estamos acá para que usted pueda contrastar y comparar las ideas y planes de gobierno de ambos candidatos. Pero lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Yo hoy vengo a dar propuestas. Propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia, donde se distribuya riqueza y no pobreza, donde se cuide los ahorros de los trabajadores y no se les confisque, donde se fortalezcan las instituciones y no se las cierre, donde se ayude a los más necesitados
y no se les manipule. Hoy vengo a proponer un cambio, sí, un cambio con esperanza, un cambio hacia adelante. Agradeciendo a ambos candidatos, hacemos una pausa comercial y regresamos con el segundo bloque, salud y manejo de la pandemia, en el debate presidencial de segunda vuelta 2021. Son las 7 y 15 ya, regresamos entonces, esto Maxi recién empieza. Vamos a la pausa. Así es, Mabel. Vamos a la pausa. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué es lo que ustedes, a ver, empecemos el diálogo? El diálogo es con cámara encendida, ¿sí? Cámara el debate encendida. Mis... Porque yo. El debate, ¿no? A ver, pero vamos, les voy a ir llamando. ¿Qué dije? Levanta la manito y de las que han levantado la manito, yo voy a ir llamando, ¿sí? No se me adelanten porque tengo que tomar su nombre, ¿no? Ahora sí, ya vamos poniéndonos más serias, ¿no? Pero no serias de ganas de estar aquí felices, sino serias en el sentido más académico, ¿ya? Muy bien, chicas. Porque el debate nos va a enseñar muchas cosas para nosotros, ¿no? Para hacer cómo nosotros comportarnos, ¿no? En una situación de estas, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar. Jessica Cano. Mis buenas noches. Sí, bueno, acerca del video, he visto que se está haciendo un debate en sí con temas o ciertos bloques políticos que es para el bien de Perú que están buscando. Incluso he visto, bueno, los que están entrevistando en este caso, saludo, viene a ser el agradecimiento, una pequeña introducción que hacen también con, utilizan videos, imágenes para que pueda la ciudadanía entender más eficaz. Aparte también controlan el tiempo, administran. Y bueno, los que son candidatos para la presidencia hacen también gestos, incluso hacen una entonación, depende de la palabra que ellos van produciendo. Bueno, van comunicando. Muy bien, Jessica. Muchísimas gracias. Me has hecho un recuento de todo el proceso. Genial, genial. Eso es lo importante. Mirar con ese ojo crítico, con esa mirada crítica, ¿ya? Dina. En cuanto, a ver, Dina, dinos, en cuanto Jessica nos mencionaba los gestos. ¿Tú qué gestos has podido observar en los dos que, en los dos que, en las dos personas que están realizando el debate? Sí, mis, por ejemplo, en uno de ellos que fue Pedro Castillo, él dijo, no, yo vengo con las manos limpias. Y mostró sus manos. Y en el caso de la señora Keiko, ella dijo, ¿no?, que estamos yendo a usted, ¿no?, y apunta hacia la pantalla como dirigiéndose personalmente. Esos fueron los gestos que me llamaron más la atención. Pero, misita, disculpe, hablando acerca del debate, yo quería comentar algo, no sé si lo habré entendido bien, ¿no?, pero ambos usaron ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Pedro Castillo, en su debate, él fue más hacer que la persona sienta los sentimientos que él tiene, ¿no? Que es la persuasión, una buena arma del debate. Y Keiko utilizó más bien el ataque. No lo hizo frontal, ¿no? Porque está prohibido, pero sí mencionó varias debilidades de su oponente, por decirlo así, que también es una buena arma, ¿no? Y dijo frase, no utilizamos a los pobres para manipularlos, dice, ¿no? O sea, como que le lanza esa arma. Pero no entiendo, misita,
El tema, el primer tema que dijeron era el Perú en el Bicentenario, pero ninguno de los dos tocó ese tema en sí, como un objeto, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención de este debate, aparte de los gestos que también vi. Discúlpeme. A ver, ¿puedes repetirle, Dina, la última parte? Así que me llamó mucho la atención, Misita, que el primer tema del debate, bueno, yo entendí eso, ¿no? Dice, el primer tema a tratar era el Bicentenario, el Perú en Bicentenario. Inclusive pusieron el video, ¿no? Pero los oponentes, mejor dicho, los debatientes, no, yo no sentí que mencionaron en sí el tema como parte de su argumento, ¿no? Sino que uno iba más a defender su partido y el otro iba más a decir que el otro partido le está agrediendo, ¿no? Entonces, no vi cómo utilizaron ese tema, parte de su argumento. Eso me llamó la atención. Claro. Gracias, Dina. Muy bien. O sea, no ha habido una relación directa entre el tema, ¿no? El tema en sí, con la propuesta que hacía cada uno. Muy bien. Muy buena reflexión, Dina. Muy buen análisis, sobre todo, ¿no? Genial, genial. A ver, ahora. Gracias, Dina. Madeleine y Stephanie, ahora usted. Mis, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, mis, para darle mi opinión, bueno, a esto que hemos visto, se trata de un debate, ¿no? Donde han dado, o sea, dos participantes van a dar a conocer su punto de vista, o en este caso, que es un tema político, van a dar sus puntos de vista con tal de convencer, ¿no?, al público. Ese es el objetivo que están buscando. Además que ellos están utilizando un lenguaje de acuerdo al contexto, ¿no?, donde se está presentando ese discurso. Además de eso, están utilizando la función que es fática, porque nos están tratando de convencer. Además, la función también apelativa, que cada uno va a mostrar su punto de vista, ¿no?, y nos va a querer convencer. Eso sería mi aporte, o lo que yo pude apreciar en este debate, ¿no? Muy bien, Madeleine, Stephanie, genial. Gracias, Madeleine. Mis. Usted cuando nos... Gracias, Madeleine. Usted nos ha puesto en la función del lenguaje que están utilizando aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido la función de esto? Es poner, apelar, ¿no? Están apelando con su posición cada uno de acuerdo a lo que ellos están transmitiendo, las ideas que están transmitiendo, están apelando a ver a quién convencer, ¿no? Muy bien, Madeleine. A ver, Gutiérrez Contreras. Presente, mi. ¿Cuál es su nombre, por favor? Yossi Yesenia. Yossi, gracias, Yossi. Listo, adelante, Yossi. Lo que yo vi en el debate, Miss, es que ahí los candidatos, la señora Keiko y el profesor Castillo, dialogan o sea, prácticamente ahí tratan de decir para que queden bien ellos, ¿no?, como candidatos, y a través de eso, o sea, decir que la señora Keiko estaba perseguida por la justicia y todo eso. En cambio, el profesor que viene del campo, que es gente humilde, que no tiene nada de antecedentes, se podría decir. Ajá. ¿Y qué es lo que más, y cuál de ellos te ha convencido? El profesor Pedro Castillo. Muy bien. Listo. Gracias, gracias, Yossi. Gracias. Vanessa Tinedo. Vanessa. Sí, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Bueno, lo que he visto en el video es un debate presidencial. Personas, el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori, van a presentar sus propuestas para convencer, pues, ¿no?, a la ciudadanía, para que puedan votar por ellos, ¿no?
ellos están dando a convencer a la gente, ¿no? Con sus mejores propuestas. Pero bueno, el que más me gustó en el debate, pues al comienzo, ¿no? Lo que estamos viendo, pienso pues, que el señor Castillo, porque señora Keiko más fue a la confrontación, ¿no? A contar con él, él bueno, expresó más un saludo, mucho más con y más más expresivo, creo, ¿no? Muy bien. Aunque no voté por él, claro. Recién se ha dado cuenta que debía votar por él. No. No. Entonces no, mantiene su posición. Bueno, es muy lo que más así es. Así tenemos que nosotros. Como dijo la compañera, bueno, la gestualidad o por medio de gestos. Claro. Su ¿no? Gestos a nosotros nos han dicho bastante, ¿no? Si no hubieran hablado y solamente hubiéramos visto esos gestos, ya nosotros más o menos veríamos sus intenciones, ¿verdad? Claro, como usted dice, ¿no? Sin gestos, sin gestualidad, una comunicación no puede ser pues tan motivada, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien, Yulisa. Rocío Macedo. Gracias. Vanessa. Gracias, Vanessa. Vanessa no, Chuquillán. Vanessa ¿no? Tinedo, Miss soy. Sí, Vanessa Tinedo. Okay, muy bien. Ahora ay, Yulisa. Gracias, Vanessa. Yulisa, Chuquillán. Buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Diga sí, yo también vi, bueno, el debate fue debate político y vi a dos personas enfrentándose, ¿cómo se puede decir esto? Para ver quién vota por quién, ¿no? Vi señas, hubo confrontación también en ahí que la señora Keiko llevó su piedrita que dice que le han atacado, no sé, ese todo vino. Uh-huh. Y que empezaron a hablar hubo su comportamiento, perdón, confrontamiento entre ambos. Ellos, entre los dos, se decían que el profesor Castillo, ¿no? Dijo que él tenía las manos limpias y la señora Keiko que empezó a atacarle al señor Castillo. Y dieron, ¿cómo le puedo decir esto? En vez de hablar más para nosotros, para poder votar, trataron de como enfrentarse a algo así. Gracias. Gracias, Yulisa. A ver, vamos a cambiar de sentido con respecto a lo que han venido, nuestras compañeras han venido participando. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y vamos a ver qué dice la siguiente persona. Va a seguir Rocío Macedo. La siguiente pregunta es va a ser esta. ¿Ustedes creen que los pobres son manipulables? A ver, Rocío Macedo, ¿qué dice usted? ¿Los pobres son manipulables? Si dice sí, ¿por qué? Y si dice no, ¿por qué? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Rocío. Con respecto al si los pobres son manipulables, yo pienso que en cierto momento ellos tienen, o sea, en cuanto a lo que respecta y en lo que es campaña política, los pobres reciben de los políticos a cambio de sus votos, ¿no? Es una forma de un intercambio que ellos hacen. Los pobres dan sus votos y los políticos van con propuestas, con ofrecimientos, llevan cosas y la persona que en ese momento está necesitando acepta esas cosas a cambio de que ellos voten por ese candidato, ¿no? Eso es con lo que respecta en cuestión política, ¿no? Pero en ese momento el pobre, digámoslo así, el pobre se siente importante, ¿no? Para ese candidato, pero hay un interés también de por medio del candidato, ¿no? Que recibe
que le está dando eso. No, yo pienso que no sé si es, pues, si llamarlo manipulable. En el caso de lo que es respecto a los votos, ¿no? En el momento de no manipulable, pero es lo que es. De nada, mis. Gracias por responder esta pregunta. La pregunta. Yo creo que ningún pobre puede ser manipulable, es la decisión de cada pobre, ¿no? Si la personalmente yo no mucho, si vemos su hoja de vida, yo suelo ser muy crítica en eso porque suelo ver la hoja de vida de los candidatos, ¿no? Si yo no veo la hoja de vida del candidato, entonces yo, si soy manipulable es porque me guío. Realmente te van a convencer, porque ahorita los candidatos, en ese entonces, en este debate del 2021, los candidatos pues han entregado hasta arroz. Yo vi a mi hermana disfrazada que le llevaron hasta naranjas, hasta fósforo, ¿no? Entonces quieren manipular, pero de acuerdo a las personas. Yo pienso que cada persona tiene su libre al del mundo, ¿no? Pues ellos se manipulan de acuerdo a ellos, pero personalmente yo creo que no son manipulables. Se manipula a la persona cuando no tiene un sentido crítico de poder saber con quién está tratando. Personalmente en este debate se vio la manipulación de los dos candidatos, pero se vio más que todo hablar de un tema. Lo que no me gustó es que tenían que hablar del bicentenario, pero nunca hablaron del bicentenario. Entonces de las piedritas y todas esas cosas. Por ejemplo, Adela. A ver, por ejemplo, Adela, ¿por qué crees que las personas no desarrollamos el pensamiento crítico? Pienso porque no analizamos bien. ¿Por qué no desarrollamos ese pensamiento crítico? Porque la persona a veces se fija por las apariencias, ¿no? A veces se fija por las apariencias. Exactamente, pero ¿por qué no desarrollamos el sentido crítico, el pensamiento crítico? O sea, ¿por qué no desarrollamos eso? ¿Por qué nos dejamos convencer, entre comillas, convencer, por ejemplo, por lo que decían, ¿no? Nos llevan los fósforos, nos llevan el arroz, nos llevan cualquier cosa y nosotros aceptamos y ¡pum! Nos doblamos hacia quien nos da algo, ¿no? ¿Por qué no desarrollamos ese pensamiento crítico? No desarrollamos porque a veces solo aceptamos lo más fácil, ¿no? Aceptamos las cosas que vienen gratis, se puede decir, ¿no? Ya. Gracias, Adela. Gracias. Ya, gracias. Adelante, Katy. Buenas noches, Nisita, muy buenas noches. Buenas noches, Katy. A ver, díganos usted, ¿por qué no desarrollamos los ciudadanos, por qué no desarrollamos el pensamiento crítico? Bueno, mi opinión, profesora, yo pienso que a veces por desconocimiento, no nos informamos, ¿no? Nos dejamos llevar por comentarios, opiniones que escuchamos, yo pienso que sí, ¿no? Y nos dejamos llevar muy fácilmente por las emociones. Nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Muy bien, Ángela, gracias. Ángela Bamonde, a ver, participe usted. Buenas noches con todos. Bueno, como comentaba un poco en el chat, yo pienso que sí, no más que todo es por desconocimiento. A veces también son pocas las personas que en realidad cuando votamos podemos leer, informarnos, o como dijo la compañera Adela, buscar la hoja de vida. Es muy poco, ¿no? Al último, ya la última semana, de repente, ¿no? Si ya un viernes estamos, ¿ya quién? A ver, ¿quién tiene la cara? No sé, pues, ¿no? Cara de bueno, y por ahí, ¿no? Ya empieza a marcar, ¿no? O sea, sin saber en realidad qué nos ofrece ni nada de eso, ¿no? Y creo que eso también hace que seamos manipulables en algún sentido, ¿no? Exactamente. La gente se aprovecha de eso. Ajá.
Muy bien, Ángela, muy bien. Me gustó mucho tu lo que pusiste en el chat, ¿ya? Por eso creo que es importante que todo ciudadano, desarrollemos el pensamiento crítico. De esa manera ya no vamos a ser manipulables, ¿no es cierto? Aquella persona que ignora algo, generalmente va a ser convencido por un lado o por el otro. Entonces, no, y lo que nos va a ayudar a nosotros es que desde que nos iniciamos nuestra formación, ¿no? O sea, es decir, desde inicial, nosotros tenemos que ir desarrollando esa capacidad crítica para poder tomar decisiones adecuadas y pertinentes. Y vamos a preguntarle a Edith Caterín López Guamán antes que se nos duerma. Vamos, Edith. Edith, a ver, ¿qué opina usted? Miss, sobre con respecto a la pregunta, ¿no? Que por qué no desarrollamos el pensamiento crítico, yo, bueno, estoy de acuerdo con la mayoría de mis compañeras, ¿no? Muchas veces por ignorancia, ¿no? O como usted dice, a veces las personas pobres, ¿no? Lo cual también yo veo como un tonito medio que no concuerda, ¿no? Muchas veces porque no tenemos a la mano, digamos, el estudio, la tecnología para podernos informar, ¿no? Más que todo porque, como usted sabe, ya últimamente ya la hoja de vida ya de todos los candidatos está en las redes sociales, incluso el mismo Jurado Nacional de Elecciones ya lo manda, ¿no? Para informarnos y poder conocer de cada uno e incluso sus propuestas, ¿no? Los ofrecimientos que hacen para la población. Muy bien, Edith. Gracias. Listo. Hasta ahí nomás. Luego vamos a continuar, ¿ya? Ahora voy a presentarles la siguiente parte. Entonces, nosotros hemos visto el video, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a continuar con las... Hemos visto este video en la cual hemos reflexionado y hemos analizado cómo se da, por qué se da, ¿no? Ahora dice, a ver, voy a pedirle a Marta Marimar, a ver, ¿cuál es el propósito comunicativo de un debate? A ver, Marta Marimar. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. El propósito es de comunicativo de un debate es dialogar, llegar a un acuerdo, dar propuestas que le convenga a la población o a las personas que están ofreciendo, no solo prometer y no cumplir. Gracias, Marimar. Gracias, Marimar. Listo, Marimar. Gracias. A ver, Sarit Montoya. A ver. Marta Marimar nos dijo algo, ¿verdad? Nos dijo... ¿Dónde está Marta Marimar? Álvaro. Miss, buenas noches. Buenas noches, Sarita. A ver, para usted, ¿cuál sería el propósito comunicativo del debate? El propósito, lo que yo he podido ver es informar a la población la hoja de vida, más que nada, de ellos, para poder convencer a la población por quién nosotros debemos elegir. Pero en lo que yo he podido ver es más que nada, en vez de proponer, es como un pequeño ataque entre ellos. Ajá. En vez de sus propuestas. Ya. Eso es todo, Miss. Muchísimas gracias, Ari. A ver, Morelia Cubas. Buenas noches, Misa. Buenas noches, Morelia. A ver, Morelia, ¿qué elementos identifica en este debate? Bueno, los elementos que ellos saludan,
saludan, dicen sus nombres, anuncian el tema, dan sus propuestas y también dan a conocer el punto de vista, cómo ellos van a gobernar, proponen lo que van a hacer de acerca de economía, de educación, lo que van a presentar al público. Muy bien. Ya, mis gracias. Listo. Gracias. Y finalmente, ¿por qué es importante un debate? A ver, vamos a ver quiénes tienen más levantadita la mano. Anaís Cayetano, a ver. Buenas noches. Buenas noches, Anaís. Dinos, ¿por qué es importante un debate? El debate es importante, Miss, porque ahí llegamos a conocer qué proyectos o gestiones tiene cada candidato, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podrías decir? Otra cosa podría ser, en el debate vemos las cualidades de cada persona. Muy bien. Sí, listo, gracias. Ya, muy bien, chicas. A ver, vamos a comprobar si lo que nosotros hemos dicho es tan cierto, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué es un debate? A ver. ¿Qué es un debate? Dice, un debate es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. ¿No es cierto? A ver, Aurelia. Aurelia Natalie. Aurelia. Está apagada su... su micrófono. Prenda su micrófono, Aurelia. Aurelia. Mil buenas noches. Buenas noches, Aurelia. Disculpa, mi estaba apagado mi micrófono. Sí, por eso le decía que prenda. Adelante, Aurelia. A ver, en este párrafo que acabamos de leer, ¿podría decirnos qué entiende usted? Miss, por favor, puede volver a leer, por favor. El debate es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. Sí, Mir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son dos personas que están en un confrontamiento por llegar al poder como de lugar, Miss. Ya, pero en este caso ya no estamos hablando solamente del debate que hemos visto, ¿no? Que es un debate político, ¿no es cierto? Hay diversos tipos de debate. Por ejemplo, yo puedo debatir sobre un tema. Por ejemplo, ahorita estamos debatiendo, ¿qué es un debate, no? Estamos conversando, estamos definiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, cuando dice por enfrentar dos posiciones opuestas? Opiniones diferentes, Miss. Ya, exacto. Dos opiniones diferentes frente a un solo tema. O sea, si yo voy a ir a un debate y las dos personas que van a participar en el debate piensan igual, ¿tendrá sentido ese debate? Voy a llamar, disculpen chicas, ¿sí? A ver, Mir, para contestarle,
Aurelia, Aurelia, ¿tendrás no, sentido ese debate? No, Miss, porque tienen, son dos personas que tienen diferentes ideas y pensamientos. Ah, por eso la pregunta era, si dos personas van a un debate y piensan igual, ¿tiene sentido ese debate? Si piensan igual, claro que sí, Miss, porque los dos se van con la misma idea, con el mismo tema. Entonces, ¿será necesario el debate si piensan igual? No, ¿será Miss. Yo no, creo Miss. Que no, Miss. Estamos hablando con Aurelia. No, no, Miss. Disculpen, estamos hablando con Aurelia. Por favor, respeten. Hemos dicho que tenemos que respetar con la persona que estamos conversando. En este momento estamos conversando con Aurelia. ¿Sí? Y le preguntaba si tenía sentido, ¿no? Que dos personas que piensan igual, ¿no? No, Miss. No, Miss, porque los dos tienen los mismos pensamientos, las mismas ideas. Exacto. Entonces, ¿sobre qué van a debatir si las dos se van a dar la razón, no? Claro, Miss. Sí, muy Miss. Bien, Aurelia. Así, Miss, gracias. Muy bien. Gracias, Aurelia. Miss, gracias. Hasta luego. Dice, el enfrentamiento de ambas posiciones es planteado de acuerdo a ciertas normas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes y cuyo resguardo está a cargo de un moderador. Y lo hemos visto clarito, clarito en este caso, ¿no? Como desde... Alguien nos mencionaba, dice que hay una introducción, un saludo de, ¿no? Hay control de tiempo, ¿no? Y los moderadores, por ejemplo, hay dos eran los moderadores quien ponían las reglas de juego de todo el proceso del debate, ¿verdad? Muy bien. Entonces, árbitro. La idea del debate queda clarísimo. ¿Sí o no? Sí, Miss. Sí, ¿no? Sí, entonces, el debate es, tienen que haber dos posiciones diferentes. No pueden ir dos de la que piensen igual, ¿no? Hay, sí. Una, hay reglas durante el debate. Hay reglas. Las normas del debate, claro. Y los participantes tienen que aceptar esas reglas. Regirse las reglas. Salir de esas reglas, ¿no? Si no aceptan, entonces los moderadores tienen la libertad de retirarlos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces en ese sentido. Entonces, cuando ustedes van a por ejemplo, van a organizar un debate o van a, por ejemplo, van a proponer un debate, tienen que tomar en cuenta el sentido para qué es un debate. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Los elementos de un debate, ¿no? Ahí están clarísimos los elementos. Primero es conocer, hay dos opiniones, ¿sí? Hay dos opiniones diferentes, ¿sí? No es que vamos igualito y nos vamos a encontrar y entonces, ahí yo le voy a decir al otro, sí, 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 y el otro también me va a decir, sí, sí, sí. Entonces, no tiene sentido el debate. Otro elemento, dice, sustentar y dar elementos de juicio. ¿Qué significará sustentar y dar elementos de juicio? A ver, ¿qué me dice Nayeli Cayetano? Anaís Cayetano. Nayeli Cayetano. Anaís, Miss. Anaís Cayetano, ¿no? Sí, Miss. Ya, Anaís Cayetano. Sustentar y dar elementos de juicio. O sea, sustentar es que tiene que hablar sobre un tema y dar un punto final. ¿Ya? Llegar a un punto, cerrar con le dicen, cerrar con un tema, o sea, solucionado, algo así, Miss. Ya, muy bien. Sustentar y dar elementos de juicio, ¿qué quiere decir? Argumentar la posición, la que yo tengo con respecto al tema que se está tratando. Tengo que saber argumentar.
¿ya? Y tengo que argumentar con información, ¿no? Válida, ¿no? Tengo que, por ejemplo, tener para eso, para ir a un debate, tengo que leer sobre el tema que voy a tratar, para que yo pueda sustentar con esa información, ¿no?, mi propuesta. A eso se llama dar elementos de juicio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los elementos de juicio que utilizaron estos señores, no? O sea, dieron ejemplos. Por ejemplo, uno decía, uno su elemento de juicio era que era un campesino, ¿no? Era profesor del campo, era de y daba su ejemplo de vida que él tenía, ¿no? La otra señora, cuando estaba hablando, decía, miren lo que nos ha hecho con esta piedra, esta es una de las piedras, ¿no? Y ahí estaba dando su elemento de juicio, estaba sustentando, argumentando por qué el otro... forma de ataque. No era el más adecuado, ¿no? No, claro. No nos convenía porque atacaba con piedras. Atacaba ella. Exactamente, ¿no? Entonces, eso se llama sustentar y dar elementos de juicio. O sea, yo no voy a ir y voy a hablar lo que me parece según mi opinión, solamente así no voy a convencer. Tengo que argumentar, ¿ya? De forma verídica. ¿Ya? Sí, claro. Y con información real, ¿no? Adecuada, pertinente, ¿no? O sea, para eso tengo que tener marco bibliográfico. El marco bibliográfico no lo dan los libros, los textos, las revistas, las noticias, ¿no? Hechos reales, ¿no? Esos son nuestros argumentos. El siguiente, a ver, facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. A ver, aquí, Leremit Arimuy. Miss, buenas noches, Jermit. ¿Jermit? Sí, Miss. Jermit, ¿no? Sí, Miss. Ya, ya. Muy bien, Jermit. Jermit Arimuy. Se refiere a lo que es ejercitar la expresión, la capacidad de escuchar y la participación activa. Por ejemplo, si es que yo no escucho de una manera activa, por ejemplo, al oponente, yo no puedo defender mi posición de acuerdo al tema que estamos debatiendo, Miss. No. No, la pregunta es, dice, facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. ¿Qué significa eso? Ah, ok, ya entendí. Por ejemplo, es me refiero a lo que es a un periodista, por ejemplo, lo que facilita, ¿no? Por ejemplo, al momento de dar la palabra al oponente, ¿no? De acuerdo al tiempo que ellos tienen. Por ejemplo, hacer posible algo de lo que ellos están hablando. Uh-huh. A ver, gracias. A ver, Nayeli Salas. Nayeli. Mis buenas noches, sí. Buenas noches, Nayeli. A ver. ¿Podría complementar la idea de Jermit? Yamis, a ver. Bueno, los elementos para un debate tienen... La idea, no estamos hablando de todos los elementos, estamos hablando específicamente del punto donde dice facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. Ah, no, ok, mis, ahora sí. A ver, mis, como dice, ¿no? Facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. Siempre, mis, para llegar a un punto, exactamente si hablamos de un tema, siempre necesitamos debatir. Para sacar una idea fundamental, ¿no? Como se dice, una idea principal. Entonces, yo creo que siempre, como ahorita usted nos está hablando, ¿no? Nosotros sí estamos debatiendo de un solo tema. Porque de eso se trata el debate, ¿no? Hablar de un solo tema y que todos demos nuestras ideas. Entonces, lo que usted prácticamente nos está haciendo decir, usted quiere sacar como que una idea fundamental
de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que es el debate, los elementos del debate, y un claro ejemplo que ya usted nos puso, ¿no? Del video del debate presidencial. Entonces, para siempre llegar a un tema, se tiene que juntar muchas ideas para poder llegar, para poder sacar una idea principal. Muy bien, gracias, Nayeli. Gracias, gracias a usted, Miss. Gracias. Entonces, en este sentido, ¿por qué decimos que un debate debe facilitar la toma de decisiones sobre algún tema? Nosotros estamos, por ejemplo, estamos debatiendo sobre un... Son dos personas que están debatiendo sobre un tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de ellos va a proponer su idea, va a sustentar con argumentos válidos. Entonces, el que está escuchando va a decidir. O sea, es tan clara la exposición, ¿no? De cada uno. Va a llegar a una buena conclusión. De tal manera que los que estamos escuchando nos vamos a quedar con esas ideas. Y vamos a tomar una posición, una decisión frente a ese tema. ¿Ya? O sea, que la forma, cómo nos las explican, cómo nos las presentan, cómo nos los presenta, ¿no? Va a permitir que el público tenga claridad sobre lo que se está trabajando o se está debatiendo, ¿sí? Eso dice. Por eso el que participe en un debate debe estar bien preparado para poder, ¿no?, dar una información clara, precisa, que me entienda el público y ese público pueda tomar una decisión. A ver, ¿cuál de las ideas es la que me convence? ¿Es la uno, pues la idea dos? Entonces, para eso es un debate, porque son dos posiciones diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el otro hará comparaciones, el público hará comparaciones entre el uno y el dos. Entonces, al tener claridad, va a decidir, ya, este es el que me conviene, ¿no? O este es el verdadero, o este es el adecuado, ¿no? Eso, para eso es un debate, ¿ya? Ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. Listo. A ver, Sofía. Sofía Soledad Ortiz. Buenas noches, Miss. No entendí bien la pregunta. Como dijo, ejercitar la expresión oral. ¿Eso es, Miss? Ya, ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. Ya, bueno, ahí nos quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo expresarnos, ¿no? Y usar una comunicación adecuada en forma oral. Y también nos dice que tenemos que tener la capacidad de poder escuchar en el debate. Por ejemplo, Pedro Castillo está hablando, le están dando el tiempo, ¿no?, de hablar, y Keiko igual le están dando el tiempo, ¿no? Y no hay interrupción entre la comunicación. Están teniendo la capacidad de escuchar y la participación cada uno. De respetar su tiempo. Sí, Miss, quería agregar acerca de eso. Bueno, muchas de mis compañeras habían dicho que hay mucha diferencia, ¿no?, entre ambos, ¿no?, que se atacan entre ambos. Bueno, Pedro Castillo había estado diciendo que él sabe qué es, ¿no?, la vivencia, ¿no?, cómo él, sabe rascar la olla y esas cosas, ¿no?, cómo, llevar la comida a la mesa y esas cosas, ¿no? Él quería, bueno, expresarse y decir que él sabe lo que siente, ¿no? Sabe lo que no hay, lo que, ¿cómo se llama?, la falta de dinero, cómo vivir, de una manera humilde. Por ejemplo, quiere decir que Keiko siempre ha tenido las facilidades, siempre vivió en una casa llena de dinero, muchas otras cosas más. O sea, él quiere decir al pueblo que él sabe y él va a entender cuáles son las necesidades. O sea, él es el adecuado. Claro, desde sus vivencias, entonces él está
proponiendo que claro, mis. Se puede, que él puede lograr. Que muchísimas las gracias, son. Sofía. Sí. Gracias. Listo. Muy bien, sí, continuamos. Características del debate. Dice, en estas características intervienen dos personas, o puede ser un grupo, ¿no?, que pueden presentarse en un debate. Siempre tiene que haber dos grupos o dos personas, y hablando sobre el mismo tema, ¿sí? Siempre, porque si no, si estamos solitos, no hay debate, ¿no? Y si hay tres, ya se complican las cosas, ¿no? Entonces tienen que ser dos posiciones, ¿ya? Dos posiciones frente a una, a un tema. Dice, ¿es necesario un coordinador o moderador de la sesión? Es cierto, es necesario, es importante, porque si no hay una persona que está ordenando, de repente los candidatos llega un momento, en este caso los candidatos, pero de repente estamos hablando de un tema, se pone candente el tema, pueden faltarse, ¿no? Para eso es el moderador, tiene que poner el tiempo, ¿no? Tiene que mirar las actitudes de estos, de los participantes, ¿no? ¿Cómo es la relación entre ellos y poder poner las reglas claras, ¿no? Y hacer valer las reglas. Dice, responde a una duración cronológica, siendo equitativa para ambos grupos, ¿no? Vimos en el debate que tenían cada una un tiempo de participación, ¿no? Y no podían pasarse de ese tiempo. El tema se trata con libertad, ¿sí? Se trata, ¿qué quiere decir que se trata con libertad? Quiere decir que yo, mi posición frente a ese tema, la puedo decir abiertamente, ¿sí? No tengo que estar, nadie me tiene que manipular, sino tengo que poner en evidencia mi posición frente a ese tema. La sesión finalizada con cierre o conclusión por parte del moderador, quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión. Siempre, al final, no hemos visto, porque si no nos pasaríamos toda la noche y no terminamos con esto, porque este tuvo una duración, creo, de 2 horas, ¿no? Entonces, no hemos podido ver más, pero sí, siempre al final, el moderador cierra el debate, ¿no?, con una conclusión. Entonces, eso ayuda a que nosotros, el público que estamos escuchando, podamos ya ir definiendo con mayor claridad nuestra idea sobre la posición que más nos ha gustado, nos ha llamado la atención. ¿Listo? Elementos. Este debate fue planificado. Hay una planificación. Hay una organización, ¿no? Se determina cómo va a ser el debate, cuál va a ser el proceso, ¿no? Hay una iniciación, como ustedes mismos muy bien lo han mencionado, hay una introducción, hay un saludo, ¿no es cierto?, al inicio, ¿no? Ejecución del debate, se desarrolla cada uno de acuerdo a la organización, se desarrolla el debate. Y se tiene que cumplir ese proceso, ¿no? Para eso está el moderador, tiene que hacer cumplir las reglas del juego, ¿ya? Y finalmente hay una conclusión. ¿Qué opina usted, Ángela? A ver, ¿está usted de acuerdo con los elementos de un debate? Yo, Miss, sí, de hecho sí, ¿no? Tiene que haber un orden también, ¿no? O sea, cómo empieza y para cómo termina también, ¿no? Para que haya claridad, ¿no? Claro, exactamente, para que cada uno de los debatientes, ¿no?, pueda expresar sus ideas, y nosotros los que estamos escuchando, ¿no?, tener esa claridad para tomar nuestra decisión. Muy bien, gracias, Ángel, antes que se me duerma. Todos como, sí los estoy viendo, los veo acá, ¿no? Así por eso tengo que estar despertándolos a ver si por ahí no se me quedan dormidas, ¿ya? Tonos comunicativos, dice, es informativo, argumentativo y persuasivo. A ver, alguien que no ha participado, vamos a ver, y desea participar. Lorena Maza,
A ver, Lorena Marta. Lorena. Sí, le escucho, mis buenas noches. A ver, lea usted la primera, el primer tono. ¿Por qué dice que es informativo? Ya, el informativo dice, la información a debatirse se presenta de manera completa, basada en hechos y evidencias. Un orador, puede ser quien presente esos datos y la audiencia puede ser quien realizará preguntas para despejar dudas. Muchas gracias. ¿Y qué quiere decir eso? Explíquenos. A ver, Lorena, explíquenos, ¿qué significa? Sí. A ver. Smith, bueno, en este tono de comunicativo, como es el informativo, nos dice que el orador es quien presenta estos datos, ¿no? Y la audiencia puede ser quien realizará esas preguntas, tal como lo hemos visto en el debate, que algunas preguntas que surgieron, ¿no? Para que los dos candidatos que estaban en aquel debate participando puedan responder. Cuando dice basada en hechos y evidencias, ¿qué significa? Que tiene que ser real. Real, ¿no? Exactamente. Muy bien, gracias. Ya mismo, muchas gracias. Gracias, Aurelia. Esther Nizama, a ver el siguiente. Lorena, Miss. Lorena fue la que participó. No, sí, Lorena. La siguiente, digo, Esther Nizama. Miss, buenas noches. Argumentativo. Dice, los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre las posturas contrapuestas. Esto lo que quiere decir, Miss, es que en el debate siempre lo que se va a hablar del tema siempre tienen que sustentarlos, ¿no? En esta ocasión dice con un respaldo confiable, si ya sea por medio de noticias o algo del tema que nos hemos informado, debemos argumentarlos con hechos, ¿no? Exacto. Ahí entran en juego lo que son los ejemplos y los contraejemplos, ¿no es cierto? ¿No? Después otro punto de vista con otra, ¿cómo se llama? Una posición confiable puede ser, por ejemplo, yo voy a presentar bibliografía, ¿no? Presento bibliografía. Sí. ¿Por qué? Porque me he informado a través de diversas, por ejemplo, textos, libros, autores, y esa bibliografía a mí me va a servir como argumento, ¿no? Y eso es fiable, porque la bibliografía que nosotros leemos han sido parte de investigaciones. Por eso nosotros tenemos que saber distinguir, ¿no? En una información válida y una información no confiable, ¿no? La información que nosotros leamos debe ser confiable, ¿no? Que nos ayude a argumentar o a conocer más sobre lo que nosotros estamos requiriendo. Porque si yo me voy, por ejemplo, a tareas.com, ¿qué más? ¿Qué hay? ¿Qué otras páginas leemos? ¿No? ¿Qué páginas leemos? Entonces, ahí puede ser que encuentre información que en vez de llevarme por el buen camino, me va a sacar del camino, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a diferenciar en los tipos de información, ¿ya? Listo. Muchas gracias. A ver, Esther Nizama, el último. Miss, fui yo la que opiné recién. No, sí, ahora le llamo a Esther Nizama. Fui yo, Miss Esther Saray Nizama Quiroz. Ah, Esther Nizama Quiroz. Uh-huh. Ah, ya, muy bien. Ahora René Ramos Sánchez. René,
Creo que se quedó dormido. Vamos con Cristina Quispe. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Cristina. Adelante. Persuasivo. Un orador o grupo al que representa puede tener la intención de convencer a una audiencia. Para eso empleará técnicas de convencimiento desde la lógica, emotividad o simpatía. Según lo que yo entiendo, Miss, es que el candidato tiene que tener sus técnicas para poder convencer al público, hablar en un lenguaje apropiado, claro y sencillo para que el público pueda entender, o sea, llamar la atención, hacer llegar su conocimiento, Miss. O sea, el tema, argumentar, ¿no?, acerca de sus propuestas. Muy bien. Gracias, Cristina. Perfecto. Muy bien. Gracias. Seguimos. Listo. También en el debate hay reglas, ¿verdad? Reglas. Dice, dos personas no pueden hablar al mismo tiempo. Es igual cuando yo les pido a ustedes, ¿no? Levanten la manito y yo voy a ir llamando, porque si todos hablamos al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar. En el debate es igual. En el debate tienen turnos, ¿no? Primero uno y después el otro. Dice, una sola persona no puede intervenir por largo tiempo, impidiendo la participación de los demás debatientes. Exacto. O sea, no puede haber uno de los que debaten, no se puede apropiar de todo el tiempo, ¿no?, del evento, porque no vamos a poder, no vamos a tener la oportunidad de poder escuchar a los demás. No se puede participar de un debate si no tiene preparación sobre el tema a discutir, ya que en un debate no se puede improvisar. ¿Se dan cuenta? O sea que tenemos que informarnos primero, tenemos que ir bien preparados sobre lo que vamos a debatir, ¿sí? Si no me preparo, entonces hay la posibilidad de que el otro contrincante me anule durante el debate, ¿no? El debate es un diálogo que se genera a partir de puntos de vista contrapuestos, de tal manera que si dos personas opinan lo mismo sobre un asunto, pueden dialogar, conversar, pero no pueden debatir. Si no tiene tema. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Clarito, ¿no? Disculpe. Sí. Soy Marianela. Yanela, diga usted Yanela. Marianela. ¿Marianela qué? Marianela Castillo. Ya, muy bien, Marianela Castillo. De todo, de figura, de su... En el debate... A ver un ratito, Marielena. ¿Alguien está hablando? Marisa, chiquitos. Marisa. Listo, adelante, Marielena. Miss, en el debate que hemos observado, he visto, un punto de vista que he visto, el punto que le dijeron a los dos debatientes es que no. ¿Qué pasó, Marielena? Se fue, creo, su señal. Punto específico que era Perú Bicentenario. Se le va la voz. Sigamos, continuamos. Miss, una consulta. Sí. Antes que ella se pase. Miss, el que dirige el debate se llama moderador o ¿dónde está? Moderador. Moderador. Orador también puede ser orador. Orador no, los oradores son los que están debatiendo, pero no, es moderador. Ah, ya, el que dirige y orador son los que están debatiendo, ¿cierto? Ajá. Ah, ya, gracias. Miss, solo quería ver o sea que no se logró en este debate explicar los puntos específicos, ¿no? Ninguno de los dos dijeron
respondieron el punto que les preguntaron, sino que ellos se dijeron sus características, sus cualidades, sus procedencias, pero más no se llegó a decir a responder el punto que les preguntaron. Exacto, ¿no? Eso lo dijeron los compañeros, ¿no? Que no, las compañeras, que no, pues no lograron, o sea, lo que ellos estaban presentando no respondía a la pregunta, ¿no? Muy bien, sí, eso es cierto. Muy bien. Vamos al siguiente. Formas de debate. Hay un debate formal y un debate informal. Por ejemplo, el debate que se dio en el que vimos, ¿fue debate formal o debate informal? Iris. Formal. Formal mismo. A ver, chicas, formal. ¿Cuál era la consigna desde el inicio? Levantar la mano para cuando hago una pregunta, voy a llamar a la persona que tiene las manitos levantadas, ¿verdad? Muy bien. Cuando les diga, pueden abrir, hablar todos, ahí me responde, ¿ya, chicas? Vamos a ir respetando porque si no el debate ya no nos vamos a escuchar. ¿Listo? Exacto, es un debate formal porque así tiene toda una planificación, ¿no? Toda una organización para el desarrollo de ese debate. Y el debate informal es aquellos que pueden surgir de manera espontánea, ¿no? A veces hasta entre vecinas empiezan ahí por alguna idea, empiezan a debatir. No, a mí me parece, no, así, ¿no? Hasta por cuando vamos al mercado, ¿no? Hasta ahí debates, el pollo es así, que no, que a mí no me gusta, que no, hay debates, ese es un debate informal. ¿Por qué? Porque no ha tenido una organización, no ha tenido un propósito, no ha tenido un propósito comunicativo, ¿no? Ese debate. En cambio, los debates formales son aquellos que tienen un propósito comunicativo, ¿no? El propósito comunicativo de un debate es, ¿no?, informar sobre un tema, es presentar mi opinión de un tema, ¿no?, y poder convencerles al público, ¿no? Y eso tiene todo un proceso. Tengo que planificarlo, tengo que organizarlo, tengo que poner tiempos, tengo que buscar a los moderadores. El moderador tiene que estar preparado, ¿no? Ese es un debate formal. O sea, los debates que nosotros hacemos en las escuelas es un debate formal, cuando planificamos. ¿Listo? ¿Quiénes intervienen? Los expositores y el moderador. Ahí viene la pregunta de quien nos decía, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿No? Los expositores y el moderador, ¿sí? Bien, chicas, creo ya la hora nos ganó, ¿ya? Ese es el expositor, ahí tienen las características de un expositor, las características de un moderador, ¿ya? Y las características de la audiencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es con respecto al debate. O sea, todo esto tenemos que tomar en cuenta para hacer un debate. Y les cuento, chicos, que el trabajar el debate en la escuela, ¿no?, como una herramienta del aprendizaje, además de desarrollarte todo lo que es el lenguaje oral, la comunicación oral, un debate te desarrolla el pensamiento crítico. Hoy en día los ciudadanos, nuestros ciudadanos, incluida nosotras, no hemos desarrollado en su magnitud lo que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es saber tomar decisiones, pero decisiones informadas. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo por hoy para esta... ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta sobre este tema que hemos tratado el día de hoy? Para cerrarlo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Entonces voy a presentarles la actividad que vamos a tener en esta semana, ¿ya? Así rapidísimo se los voy a presentar para que tengan clarísimo. Listo, esto es la tarea que queda. Dice, presentación de un video.
curso comunicación oral en la educación superior. Ya, docente, mi nombre y el grado. Dice, actividad. Vamos a presentar un video. Vamos a leer un texto que también ya lo he entregado. El texto se llama Debatir para Aprender. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el video? Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto del debate en la construcción social de ciudadanía? Entonces, nosotros vamos a leer el texto y de ahí vamos a sacar la respuesta y esa respuesta la vamos a colocar en un video, ¿ya? Criterios para la presentación. Tiempo de duración, 1 minuto. Fecha de presentación, hasta el 20 de noviembre. Revisar los criterios de evaluación. La forma como debemos presentarnos en el video, ahí está, ¿ya? Y estos son los criterios de evaluación del video, ¿ya? Esta es su rúbrica, ¿ya? Es la rúbrica de evaluación. Muy bien. ¿Preguntas, chicas? Sí, el video lo vamos a subir a la plataforma o se lo enviamos a usted a su WhatsApp, porque en plataforma no se puede subir videos. Ah, eso ya les indicará su monitora, ¿ya? La profesora, la Miss Viviana, ella les va a decir dónde lo van a enviar, ¿ya? Ella les va a dar todas las recomendaciones adecuadas, pertinentes para esto, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Miss, una consultita. La pregunta, tenemos que responder la pregunta que dice, ¿cuál es el impacto del debate de la construcción social de la ciudadanía, verdad, Miss? Sí, claro. O sea, es como si yo te estuviera en este momento diciéndoles, a ver, ¿cuál es el impacto del debate en la construcción social de ciudadanía? Y ustedes empiezan a responder, ¿no? Entonces, pero ustedes van a responder en un video, ¿ya? Ah, ok, Miss, entonces tenemos que argumentar nuestra respuesta y responderla bien, fundamentarla. Claro, ¿por qué? Porque van a leer primero el texto, debatir para aprender. Es un texto que se les está enviando junto con la tarea. Ok, Miss. ¿Eso lo encuentro en la biblioteca virtual, Miss? Sí, seguramente. Ya les va a indicar, por eso todo esto les va a indicar la Miss Viviana. Miss. Ok, Miss, muchas gracias. Miss, una consulta. Sí. Y la rúbrica de evaluación de ahí del cuadrito, ¿cómo lo vamos a hacer eso? No, esta rúbrica, o sea, ustedes solamente van a hacer el video. Nada más. Ya, ustedes vean. Entonces, ¿cómo se va a evaluar ese video que ustedes van a hacer? Estos son los criterios. Duración, ¿cumple con el tiempo que se les da? ¿De un minuto o te has pasado unos segundos más? Demasiado, te has hecho en 2 minutos, ¿no? Entonces, esa es una forma de evaluar. Ahora, el contenido dice del video, presenta de manera clara y concisa el trabajo realizado, ¿sí? O sea, ¿está respondiendo a la pregunta lo que tú estás hablando en ese video? Lo que tú estás mencionando, ¿es tu idea o te has copiado de alguien esa idea, ¿no? ¿Es creativo o no creativo? ¿Es interactivo? ¿Te promueve interacción tu respuesta? Eso se evalúa. Esto, el cuadro, ustedes no lo van a hacer. Ya es ahí, teniendo en cuenta estos criterios, es que ustedes tienen que realizar su video. O sea, tiene que ser. Eso es lo que usted va a evaluar, pues, ¿no? Claro. Si está minutos, si el contenido es interesante, si es original. Sobre esas reglas, mejor. O de repente han leído solamente y lo que está en el texto que les he enviado y no, ustedes no han sacado su idea principal, y eso lo están exponiendo, ¿no? Si es creativo, no es creativo, ¿no? Cómo has presentado la presentación de tu video, ¿no? Eso es lo que se evalúa. Esto no lo hace, es para evaluar. ¿Listo? Ok, Miss, gracias. Listo, chicas. Que les vaya muy bien, que tengan una bonita semana. Estamos viendo. Listo, buenas noches. Disculpe, una preguntita. Sí. El del video que nos dan 1 minuto es con todo el saludo o libre del saludo, incluyendo el saludo. Todo. Bien, gracias.
Buenas noches, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta la próxima, mis. Nos vemos. Hasta luego, mis. Hasta luego. Gracias, mis. Buenas noches. Gracias, mis. Buenas noches.